Sí. Hola, tal? ¿cómo les va? Bienvenidos, estamos aquí mira, y ya estamos charlando y riéndonos mucho porque es un programa muy lindo el que preparamos hoy, ¿no Así ¿cierto? es cierto? Así ¿qué tal Miriam? ¿Qué tal Con Provincia? Sí, sí, bueno, de vez en cuando uno necesita un descansito. Sí, la pegaste con 18 linda. grados, a ver. ¡Qué lindo que bueno, estuvo! ¿Cómo <laughs> eh, él ¡Oiga! No, él no descansa cuando día de 18 horas un solazo divino. No, si un, un día les voy a contar todas las barbaridades no que me, me tiran Quedo por el, el aparatito este. Bueno, ¿cómo les va? Bienvenidos a todos una vez más. Eh, este programa es eh, fantástico porque siempre un tema y una cosa que la sociedad se pregunta, quiere saber, eh, quiere instruirse. Bueno, para exact eso estamos. Exactamente. y hoy vamos a hablar de un tema muy lindo eso. que muchos sí. desconocen. Incluso ayer, que me tocó a mí ir a hacer las encuestas, eh, preguntaba y hablaba con la gente y muchos no sabían de qué se trataban las escuelas experimentales. Entonces, vamos a ver de qué se tratan, por qué eh, muchos van a decir, uy, con lo que cuesta entrar. Sí, cuesta mucho entrar, hay una determinada cantidad de chicos, cómo se trabaja. Yo, por ejemplo, en lo personal no sabía que llegaba hasta el secundario. Mirá. Porque pensé que llegaba hasta el primario nada más. Pero no, hay secundario también. Así que la verdad es una escuela, son escu muchas las escuelas de nuestra ciudad, son muchos los chicos que se forman ahí Exacto. y vamos a estar con los responsables. Así es, este es un, es un temón, A mí me apasiona conocerlo porque tengo muchos conocidos, he intentado mucho tiempo y no puedo, no tengo. Yo también, opción. si me he sentado no. este, este mar de las escuelas, <laughs> iba a escuelas que me costaban los... Porque claro, hay que sentarse en el piso, me cuesta un paquete. Vamos a ir saludando a los responsables, a la subdirectora de los institutos, justamente Terranova, en donde se, se forman estos docentes. ¿Cómo estás? Bienvenido, un placer. Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, Diego, ¿cómo estás? Muy bien, Docente, gracias. bienvenido. Valeria. Silvana. Silva. Silvana. Eh, 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 estamos los dos cambiando el nombre. Silvana, que es mamá, mamá, que nos va a contar su experiencia como mamá en la escuela experimental mm. y. Emilio Emilio. Emilio. Hoy, oh, chicos, estoy ¿Qué pasó? así con todos los nombres que. Comúnmente cambiaron. soy yo el, el problema <risa> <risa> con los nombres. Hoy no es justamente ah, yo. Emilio Rotti, es que es director mío. de una de las escuelas también. Bienvenido. Y bueno, con ellos vamos a hablar, pero antes, como siempre, presenta. Vamos a meternos en el informe disparador, el que nos introduce en todo el tema a tratar en el día de hoy. Vamos. Pensando en, en cuáles pueden ser las esencias de, de estas escuelas, eh, de las cuestiones que, que hemos trabajado con los maestros que hemos compartido y conociendo el resto de escuelas que hay en el resto del país, las cosas maravillosas es, que, es ratificar que cada uno de los chicos eh, que comparte esta experiencia eh, pueda saber que pueda ser feliz y que pueda hacer lo que quiera puede aprender. En Argentina hay 37 escuelas de tipo experimental. Surgen en el año 1958 con la creación del Centro Pedagógico de La Plata, ideado por dos profesoras graduadas de la Universidad de Arte Platense, Nelly Pearson, Plástica y Dorothy Link en Música. Escuelas pequeñas que no aceptan más de 25 niños por aula, donde los maestros enseñan, limpian y evalúan a los estudiantes sin notas, valorando la colaboración de toda la comunidad educativa. Los alumnos, además de aprender, trabajan en la cocina, haciendo sus propias comidas, sin mordapolvos ni pupitres. En Tierra del Fuego, estas escuelas funcionan desde el año 1993, con 10 instituciones. Incluida la reciente Escuela Experimental Los Nires, que iniciaría su ciclo electivo en 2019 en la ciudad de Toluín. El Instituto Terranova brinda formación a los docentes con 25 años de permanencia en la provincia. La legislatura provincial está trabajando en la creación de una ley que regule el ingreso de los docentes a las escuelas experimentales. Este hecho trascendental para la educación fueguina sentará precedentes en otras instituciones de educación experimental del país. Hoy, en Miradas, conocemos la educación en escuelas experimentales. Acabamos. Me parece que tendríamos que ir por el principio. Si ¿sí te parece bien, Así ¿por es. qué se lo llama escuelas experimentales? ¿Quién quiere comentarme? ¿Quién arrancaría? El, el experimental surgió, bueno, como con, con el grado de arbitrariedad de tantas palabras, de ton, tantos rótulos, eh, pero tiene directa relación con el, con el camino escalonado eh, de experiencias que se viven dentro de la escuela, no con el rótulo experimental que puede tener, no sé, un, un, un proyecto no, ¿no? a probar, a ver qué sale claro. de ahí, ¿no? Durante, durante mucho tiempo había gente que bromeaba con cierta sorna, y decían, bueno, ¿y cuánto dura el experimento? A ver, ¿hasta cuándo se, se va a saber si funciona claro. o no funciona? Claro. Bueno, a 25 años de, de su llegada a Tierra del Fuego, eh, podemos decir que el, si había algún experimento, el experimento está, está, está probando claro, claro, De todas maneras, la, eh, la singularidad de la experiencia, de cada experiencia de aprendizaje que se vive dentro de la escuela... Eh, es eh, nuestra, nuestro anhelo principal, es el trabajo por el cual estamos. No solo ofrecérselo a los chicos que trabajan con nosotros, sino también eh, tener esa experiencia nosotros mismos. Si no resuena lo que estamos trabajando en nosotros primero, difícilmente los chicos se enganchen con, con lo que les llevamos. ¿no? Exactamente. Así que yo tengo esa idea de que mm. lo experimental, entre comillas, de las escuelas, tiene que ver con eso, con las experiencias que vivimos cada día. Eh, en el estar presente de la escuela. Bien. Que seguramente es, es fantástico. Eh, bueno, hay un experimento que ya podemos decir, sí, como dice Emilio, ¿no? Es, es aprobado. Exactamente. Pero ¿cómo hacemos para eh, comenzar una... Claro, escuela ¿cómo experimental? se forma un docente? ¿Cómo, cómo se hace? Bueno, eh, en este momento en... en... Tierra del Fuego funciona el Instituto Terranova, Ajá. el Instituto Superior Terranova a partir desde el año pasado, desde el año 2007, que fue reconocido a nivel municipal por la Municipalidad de Ushuaia. Eh, antiguamente, eh, bueno, funciona desde el año 2006 con un, eh, con un convenio que tenía con el Instituto Esperoni de La Plata, uh -huh. donde eh, se formaron los primeros eh, maestros que después ...fueron los que fueron abriendo escuelas en distintos eh, lugares del país. Del país. Eh, a partir del año 2006, así había varias escuelas experimentales en Tierra del Fuego... ...y bueno, y entre todos los maestros que conformábamos esas escuelas... ...decidimos de alguna manera empezar con, con este semillero de maestros... Que, ...que es el instituto en este momento... Eh, porque bueno, eran muchas las que se iban abriendo eh, en toda la provincia y en todo el país. ¿Pero no por qué solamente... se iban abriendo muchas en toda la provincia porque las van solicitud... pidiendo. Sí, las van pidiendo grupos de padres que se van juntando en distintos lugares, de hecho en este momento hay una en tolwyn que se está por abrir, uh -huh. y otra más eh, el año próximo eh, se va a abrir por la tarde en la Escuela Los Alacalufes. Porque las listas de espera son muy largas. Sí. Bueno, justamente por eso, eh, ¿qué es lo que tiene la escuela experimental de diferente con la escuela tradicional? Tiene varias cosas, tiene varias cosas propias. Una de ellas es la génesis, desde dónde parte. Por lo general, una escuela se crea por decisión del Ministerio de Educación o del Gobierno, que, bueno, detecta una necesidad educativa y pone eh, sus recursos y sus esfuerzos y su voluntad política para que una nueva institución educativa nazca. Bien. En este caso, por lo general, digo porque no hay dos historias iguales detrás de cada escuela experimental, por lo general hay un, una iniciativa eh, de un grupo de padres, como decía Patricia. Es decir, eh, enterados de que hay una propuesta educativa que parece tener sentido y que daría respuesta, a mi anhelo como padre de, de que mi hijo se escolarice en esa propuesta, eh, bueno, yo me reúno con otros padres, seguramente son de los que quedan afuera de los sorteos. Claro, sí. seguramente, obviamente, sí. que van que diciendo, que bueno, forman sí. las listas de espera. Entonces, resulta muy curioso porque hay veces que en un sorteo hay cinco vacantes, sí. eh, pero hay 200 padres. Claro. Dice, sí. ¿Cómo? Pero con, es, con esos padres se pueden abrir tres, cuatro escuelas. Uh -huh. ¿Por qué no ocurre eso? Bueno. A veces no todos los padres tienen ni el grado de iniciativa como para llevar adelante una propuesta de escuela, un, una escuela nueva, porque hay que gestionar mucho. Eh, y, pero no obstante, hay grupos que se acercan a los maestros y preguntan, ¿cómo ya, podría ser ¿cómo para ser? abrir una escuela? O sea, arranca ya desde el vamos que es generado por padres. Sí. Y después, eh, en, en sí, la educación eh, que se le da a los chicos. O sea, tiene es como una primaria, jardín, secundaria. O sea, este, ¿cómo es la diferencia entre la escuela tradicional, el, 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 la currícula más que nada me refiero? Sí, los programas oficiales se respetan rigurosamente. Eh, para eso, digamos, es, es lo de menos, ¿no? Pero cumplimos con eh, la cantidad de días de clases eh, a lo largo del año. Las clases no se no interrumpen se por no se suspenden ni no no se, se detienen por ninguna razón. Tratamos de que así sea. Eh, los chicos, ¿Por lo que... Perdón, pero los chicos empiezan eh, la escuela a los tres años. Bien. Eh, por ahí es distinto eh, al, al sistema tradicional, pero a los tres años ellos ya ingresan a la escuela y a partir de ahí empiezan su camino, ¿no? Eh, sí. Pero es eso, es un camino, ¿no? O sea, no es, es que es un, es un año, rinden exámenes, o sea, ahí es donde se marca la diferencia esencial, claro. ¿no? Sí, la escuela, perdón, eh, quería aportar algo ahí, eh, la escuela básicamente no tiene, hay cosas que son distintas a las otras, eh, en, en la esencia por ahí, eh, una de las cosas importantes es que no tienen exámenes eh, con notas numéricas. Entonces hay una tensión que se elimina en el ambiente, que estar pensando en que yo tengo que ponerme ser un alumno 10 o un alumno, no voy a ser ni un alumno 5 ni un alumno 3, sino que estamos todos en un ambiente eh, donde se propone una tarea y donde las, eh, se va aprendiendo con el hacer, de ahí viene lo experimental también. Entonces en el hacer eh, cada uno es distinto y se va desarrollando todos los temas. Y se aprende de una manera muy natural, con mucho juego, mucha didáctica particular, con unas herramientas que tenemos nosotros, que son, muchas son las que tienen en cualquier escuela, como cualquier docente tiene. Que tal vez es la mejor, diría, ¿no? Um, Porque aprender claro. jugando es, es muy diferente al aprender... Sí. A la tradicional, es claro, claro. si decir, tenés que te enseño <laughs> con el pizarrón y con... Sí, requiere un movimiento importante desde el maestro. Entonces, en estas escuelas se pone mucho hincapié en el maestro, por eso... Ser parte de la escuela está abierto a cualquier maestro de la comunidad, eh, pero tenés que estar en sintonía con la propuesta. Claro. Que son varios, eh, varios ítems. No solamente que no vas a tomar exámenes, sino que vas a quedarte todos los días a evaluar de una manera eh, oral, en forma de asambleas que tenemos nosotros los maestros todos los días, de reuniones, donde evaluamos dónde van los chicos, eh, si trabajan, si no trabajan, si tienen algún inconveniente en la casa. Entonces eh, hay un, un seguimiento más personalizado porque la escuela es pequeña. Claro, ¿sí? y yo veía también que no tienen aula, o sea, no, no, no tienen aula, no están tienen los bancos, juntos. están todos juntos sí. en el piso, eh, cómodos. Sí. Laura, perdón, Diego, sí. que, te, que te corte un Dale. segundito, porque justamente lo que decía Diego, esas diferencias, sí. esa falta de rigor, que están todos juntos. Mamá, ¿de cuántos pequeños? En dos. Transitaron la escuela. Transitaron dos. La escuela. ¿Los Los dos uno, uno ya egresó y el otro está bueno, transitando la escuela. ¿Y como mamá, qué te llevaste en esos años? ¿Qué le podés comentar a que, que está mirando? Sí. ¿Por qué lo decidiste, claro? La decisión estaba tomada desde el momento que escuché hablar de las escuelas experimentales previo a tener hijos. Eh, yo sabía que era el sistema educativo que quería para mis hijos, que mmm, conocía algo similar con otro nombre y empecé a interiorizar un poco y me encantó. Me gustó, me gustó mucho la propuesta porque eh, es una propuesta que educa en valores, eh, son grupos reducidos, tiene mucho de historia, mucho de geografía, mucho de arte, música. Lectura. Me pareció interesante. Y el recorrido por la escuela eh, con, el, con mi hijo mayor fue encantador y con el chiquitito también. Eh, y yo siento a la escuela como una gran familia, donde todos los alumnos, eh, todos los maestros, perdón, conocen a todos los alumnos, incluso a los chicos entre ellos. Cuando mi hijo entró al grupo uno con tres años, me nombraba a sus compañeros con nombre y apellido. El nombre, mirá. claro. Nombre y apellido. Entonces si había dos nenas con el mismo nombre, él me hablaba de Sofía tanto, Sofía tanto, ¿no? Claro. <laughs> sí. Los chicos se conocen y se conocen no solo por nombre, sino que se conocen. Y bueno, es hermoso Casi lo que en se en genera. Es lo último, digamos, sí. se, se crea, se genera sí. otra relación diferente. Sí. Y después en, en la experiencia con mi hijo menor, eh, él también, él justamente tiene como un grupo de amigos que además comparten la escuela entonces eso también es, es muy lindo Claro, y es bueno, fantástico. fuera de cámaras charlábamos con, con Emilio no le digo bueno vos qué sos le digo de escuela eh, y de esto un poco y claro Porque es, ahí, está es, la ahí está la diferencia o sea, lo que decía, un poco este, Laura no eh, nosotros no somos directivos si bien estamos eh, también somos docentes y claro. participamos y cómo es esa parte Emilio claro ahí un par de, de características que quizá la gente no las conoce, ¿no? Eh, ella decía que todos los maestros conocen a todos los chicos. Claro. Eh, es que todos los maestros, desde los niños que entren, entran a los tres años, trabajan con todos los grupos. Es decir, Ajá. que un maestro que quizás hoy está trabajando con el secundario, mañana arranca el día con el grupo uno que tiene tres años. Ah. Eh, y, y el grupo uno tiene todas las materias. Que tienen los del grupo 9 o los del 12. Entonces, ah, tienen historia, bien. tienen geografía, tienen este, música, teatro. Después, wow. Tienen todo. Tienen todo. Claro. Eh, con lo que el movimiento de maestros es muy fluido. No hay, el maestro, no hay el maestro de cuarto. Claro. Tampoco tratamos de que haya el maestro de matemática. Y entonces ese es el matemático de la escuela. Por sí. supuesto que va a haber tendencias. No Y alguno que se sienta más cómodo en ese, en ese mundo o el que esté más cómodo en el mundo de la música y que cada área del conocimiento humano y, y de las artes eh, le resuene más y pueda entonces hacer un trabajo quizás más rico pero también es enriquecedor meterse, meterse en una pileta que uno no conoce el fondo no que ese también es el desafío entonces claro, cuando uno bien, llega estamos, son cuando desafíos. uno llega a la escuela y ahora voy a esto de que somos todo de todo un poco no cuando uno llega a la escuela bueno si tiene una formación previa eh, por su paso por el magisterio eh, ya ha ido viendo que no se trata solamente de dar clase, que no se trata de los libros y del aprendizaje académico. El trabajo en la escuela es mucho más que eso. Quizás hoy me toque eh, sembrar zanahorias y luego voy a estar lavando el baño. Y quizás mañana tenga que abrir la portería, digamos, hacer de, de portero, digamos, o atender la biblioteca. Entonces uno podría decir, sin ese camino recorrido de, de familiarización, podría decir, no, espera. Yo soy maestro, yo no soy bibliotecario. Bibliotecario que sea el que estudió claro. bibliotecología. Claro. O, no, no, yo este, el baño no lo lavo. No. En general, yo, yo trato a matemática. alguien para que lave. Yo claro. doy matemáticas. Claro, yo doy matemáticas. Y eso en la escuela está desdibujado, porque toda tarea es noble y toda tarea así lo consideramos nosotros, ¿no? Por supuesto. Es eh, no sí, es no la verdad absoluta. Pero es, claro, y eso es lo que, claro. lo que aprenden claro. los Pero chicos. es nuestra manera de verlo y es la propuesta que nos valió la pena eh, para nuestras vidas, ¿no? Así que. Uh -huh. Eh, si toca limpiar, toca limpiar. Y si toca repartir del pan, repartimos ahí. Y si hay que amasar o tocar la flauta, bueno, será eso. Y tratamos de eh, hacer todas esas cosas. Tratamos, porque no es fácil. ¿eh? No, Algunos seguro, se nos no. hacen se nos hace difícil algunas áreas. Pero bueno, ahí está el desafío. Está claro, ahí está el desafío. Exactamente, de poder hacerlo. Lleva años. ¿eh? Sí. No es que en un año es un lo resolves. Sí. No lo resolvés en un año. Bueno. Y, y entonces nos encontramos haciendo cosas que a priori hubiéramos dicho no. Hubiéramos preferido claro, no me, hacer. En me, otro ámbito, claro. ¿no? Preferiría no hacerlo. El famoso que nos lleva directo así al abismo, ¿no? Uh -huh. El preferiría no hacerlo. Porque, ¿qué sabes? Exacto. ¿Qué sabes lo que te estás perdiendo? Ahí ¿no? estamos. Entonces hay una propuesta amplia de constante evaluación y autoevaluación. Eh, no hay exámenes, es verdad lo que dice Diego. Uh -huh. Es verdad que no hay exámenes fijos, pautados para un día, pero la evaluación pero es se hace todo el tiempo. Y, el tiempo, y, y además ya, la evaluación es calma. global, es integral. No es, ah, en matemática le va bárbaro. Mm. Ah, pero en educación física anda medio flojito, pero bueno, total como educación física no es tan importante, o música, como matemáticas. Pasa, pero bueno, en matemática le va bien, así que que pase de año. No, no, la evaluación claro. es global. O quizás hay una cuestión de conducta, hay una cuestión de, de madurez también. Que nosotros tomamos en cuenta. Un si ese para, chico para no está seguir, teniendo... Seguir estirándolo oh, y seguir sí. preguntando. Vamos a si ver. Yo tengo un montón de preguntas. Un montón de preguntas. Sí, no, Esa, Tenemos una encuestas. De las, una de las que marcaba Emilio, de las diferencias, es, es muy importante. Porque, por ejemplo, yo lo viví hace muy poquito con una de mis nenas en el colegio. De segundo pasó a tercero y, y era una congoja. Porque se le iba a la aceño. Claro. Y pasaba de año eh, y uh, no iba si a tener la seño. Entonces claro. entraba en tercero y cada vez que entraba al colegio, oh la seño. No, pero tu señor ¿sí? esa noche. Claro. Y no, pero, no, sí. no. <laughs> claro, ese, ese, esa afinidad que hace. Acá no pasa. Acá no pasa. Y aparte claro. que lo que quiero que me cuenten ahora después de la pausa es este cómo hacen eh, esto tan eh, abierto. ¿Cómo hacen para evaluar que los chicos incorporaron los conocimientos? Mm. Sí, eso es lo que me interesa, una de las tantas preguntas que tenemos, pero vale. tenemos muchísimas más, Así aparte es. de las encuestas y todo, pero después de la pausa ya volvemos.